Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Trasir Seusaf y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Todos estamos locos por el coronavirus. Algunos países han entrado en cuarentena, otros todavía no, están parcialmente en ese proceso, pero al menos aquí en Perú hemos entrado en una cuarentena total y en el día solamente puede salir una persona a comprar como máximo, y a partir de las 8 de la noche si es toque de queda, es decir, nadie sale hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Al comienzo todo bien, todo el mundo limpió su habitación, empezó a hacer ejercicios, a ordenar la casa, a comunicarse con su familia, pero ya van bastantes días, casi 2 semanas, y realmente la situación se ha puesto algo insoportable en algunas situaciones. En mi caso todo está bastante normal, yo soy una persona que hace ejercicios, que come sano, que no tiene ningún tipo de vicios. Pero mi día a día no es muy diferente a lo que estamos viviendo en la cuarentena. Yo soy una persona que no sale, siempre estoy en casa haciendo los videos, y si no es aquí, estoy en el trabajo casi todo el día. Así que no me ha afectado mucho este cambio. He hecho algunas modificaciones en mi habitación, aprovecho para grabar algunos videos. Trato de no estar tampoco mucho tiempo con mi familia, ya que cada uno tiene sus cosas. Así que en mi caso ha sido bastante normal. Pero bueno, como lo escribí en el Instagram y en el fanpage, deseaba que ustedes me escriban sus experiencias en la cuarentena. Así que escogí algunos al azar, ya que no los he leído aún, para poder reaccionar juntos y que las demás personas también puedan saber cómo lo estamos pasando todos. Así que vamos a leer lo que nos han escrito nuestros queridos suscriptores. Empezamos con Abril Orono, nos dice: estoy leyendo o escucho música, no es tan malo, aparte es por nuestro bien. Bueno, esta de acá me parece la mejor opción y la más sana, leer un buen libro o escuchar un poco de música. De acuerdo a cómo estés, si estás limpiando, algo fuerte, si te quieres relajar mientras lees tu libro, algo suave, está muy bien. Y un punto importante es que esto es por nuestro bien, es verdad, eviten salir, en serio. Y si lo hacen, pues ya saben, con las medidas necesarias. Un saludo a Abril Orono, gracias por escribirnos. El siguiente comentario lo hace Dressed in Black y nos pone: pues algo agobiado, paso el tiempo leyendo, viendo películas o me pongo a cantar. Se ve bastante bueno lo que haces, no sé por qué estás agobiado. Leer un libro es relajante, educativo. Se supone que cuando ves películas ves algo que te gusta, no, no creo que veas algo que detestes. Y ponerte a cantar es muy bueno, ejercitas la garganta, cantas algo que te gusta. No entiendo por qué estás agobiado, a menos que no te guste lo que haces, si habría un problema. En fin, de todas maneras, gracias por escribir y te recomiendo que hagas algo que te apasione, que te guste. Ahí no te sentirías tan agobiado. Bueno, ahora nos escribe Edna Balt y nos dice: yo no estaba en cuarentena, pero en el estudio de tatuajes en donde estoy no hay trabajo, no hay nada. Esto es verdad. Edna es de México, si no me equivoco, y ahí no hay cuarentena. Sin embargo, sí hay muchas personas que están, digamos, tomando precauciones al respecto y se ve reflejado en el trabajo. Entiendo que la situación es bastante difícil, especialmente si son independientes, pero supongo que en tu trabajo, si estás recibiendo gente o tú adentro, si estás tomando las medidas preventivas necesarias. Gracias por escribir, Edna, y suerte. Bueno, nos escribe Erich Mizuki y nos pone: tengo más ansiedad y obsesión por cosas insignificantes y mucha tarea. Imagino que debes estar en la escuela o en la universidad, no lo sé, pero sí, es una época de la mierda estar en clases y que te toque estas cosas. Cuando estaba en la escuela también dejaban tarea vacacional y es lo peor que puede pasar. Y bueno, con la ansiedad y la obsesión por cosas insignificantes puedo entenderlo. Es una época en la que estás sin nada en la cabeza. Cuando estás trabajando o estás estudiando, tienes todo encima. Y ahora todo es muy relajado. Estás en tu casa y realmente no tienes mayor preocupación si es que eres joven. Puedo entender, Erich, mucha suerte y relájate, en serio, gracias por escribirnos. Bueno, Hani Kisses, mi Hani, nos escribe y nos dice: en Chile nos están dejando morir, así se quedan con la plata de nuestros ahorros de las AFPs. Bueno, sí, aquí quiero hacer un paréntesis y hablar un poco sobre la situación en Chile, y es que
Los políticos son unos imbéciles de mierda, aparentemente, por todo lo que estaba escuchando. No han dado cuarentena y están dando toque de queda solamente desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, si no me equivoco. Es decir, allá la gente sí está saliendo a trabajar, está yendo a estudiar, va a centros comerciales. Y recién a las 10 es donde están en sus casas, o sea, no tiene ningún sentido, no sirve de nada. La gente tiene contacto y está aumentando la cantidad de infectados. Bueno, al menos yo les pido a los que ven este video desde Chile que tomen sí las precauciones necesarias. Yo sé que tienen que ir a trabajar, ya que como no hay cuarentena no pueden justificar su inasistencia, pero al menos lávense bien las manos, eviten el contacto físico en la medida que puedan, usen su gel antibacterial y cámbiense de ropa cuando lleguen a casa. Es al menos lo que pueden hacer ahora. Entiendo cómo es la situación allá y es lamentable realmente. En fin, Jani, gracias por escribir, ya te hablo por el WhatsApp. Bueno, Rodrigo-Sear nos escribe y nos dice: a full pajas, papá. Bueno, puedo entenderte. Si vives con tus padres o vives solo, obviamente no has podido ver a tu pareja durante la cuarentena. Entiendo de que estés todo el día. Puedo entenderte. Y los que están casados, sé que también lo hacen. Cuando estás casado ya no hay sexo, así que... Sin embargo, yo te conozco. Y tú lo haces aunque no estés en cuarentena, así que no me sorprende. Vampiric Craig nos escribe y nos dice: parece apocalipsis zombie y peor con la gran cantidad de tareas que nos dejan a quienes estudiamos. Otra vez las tareas. Es verdad. Pero bueno, entiendan que esto no es vacaciones. Esto es un estado de emergencia, así que si las escuelas, universidades tienen la posibilidad de continuar enseñando desde casa, pues se tiene que hacer, lamentablemente, ¿no? Es muy diferente cuando estás de vacaciones. Ahí creo que no justifica que te dejen tanta tarea de mierda, pero en estos casos, pues, ¿qué te queda, amigo? Al menos tienes tiempo de hacerlo en tu casa. Víctor Cookie nos dice: no inventes, en mi casa penan, prefiero la calle, ayuda. Tú sí estás jodido, amigo. Tú sí estás jodido. Si en tu casa penan, mejor acostúmbrate, porque ya no hay nada más que puedas hacer. O el fantasma te mata o mueres infectado por el coronavirus. Así que lo siento, Víctor. Bueno, ahora vamos con la sección Facebook. Esto es lo que nos escribieron a través del Instagram. Ahora vamos a revisar el fanpage que también escribieron por ahí. Bueno, vamos a empezar con Jefferson Martínez y nos dice: hola, estuve en casa todo el día, ya ni sabía qué hacer, hasta que hoy me llamaron para que vaya a apoyar al trabajo. Primera vez que fui con ganas a trabajar. Debes trabajar en algo relacionado a necesidades primarias, me imagino, para que salgas a trabajar. Bueno, hay licencia para esas personas, ¿no? Los que trabajan en centros comerciales, en comida, en salud. Debes estar por ahí y entiendo tu reacción. Estar tanto tiempo en casa debe ser aburrido también. Pero con ganas de ir a trabajar, mira, yo ni siquiera tendría ganas. Bueno, Solitario Romero nos escribe y nos dice: hola Dracir, soy seguidor de tu canal en YouTube, me encuentro como el gótico solitario y tienes razón, esta cuarentena es un poco aburrida, no del todo, ya que estoy acostumbrado a estar encerrado, pero creo que este tiempo nos sirve para convivir con la familia, algo que ya casi no hacemos, y también creo que nos puede servir para mejorar nuestra vida personal, ya sabes, algo así como analizar lo que queremos que siga en ella y lo que ya no queremos que siga. Hablando más en sentido emocional, ya que no podremos realizar actividades por ahora. No se me ocurrió hablar sobre esto. Jaja, ok, saludos. No se me ocurrió hablar sobre esto. Bueno, hay un punto muy importante que has dicho, que es sobre crear los lazos familiares. Muchas personas, al menos aquí en Perú, y estoy seguro que en las grandes ciudades, trabaja y estudia todo el día. Y apenas si se ven para cenar o para dormir simplemente. Entonces, desde ese punto de vista, es una gran oportunidad para volver a reencontrarte con los lazos familiares. Algunos tal vez insoportables, pero bueno, al menos estás con tu familia. Y los que viven solos sí es bastante diferente la cosa. Pero muy interesante tu aporte, Solitario Romero. Saludos y gracias por escribir. Shami Morse nos escribe: buena idea, la verdad
tratando de hacer más programas para la radio, Dark Italia. No sé si es una radio de emisora radial o una radio virtual, pero sería bueno que la busquen. Dark Italia, sobre música gótica, música dark en general, aparentemente. Y bueno, está bien, es una buena estrategia. Él sigue trabajando y produciendo su música, está muy bueno, está muy bueno. Gracias por escribir, Shami Morse, un saludo para ti, amigo. Bueno, nuestra amiga Lilu Nila Granados, recuerdan la del video de Colombia, nos escribió también y es bastante extenso, así que vamos a leerlo. Nos dice: te cuento mi experiencia en mi cuarentena, que aunque no es interesante, sí ha tenido muchas emociones. Inicialmente llamé al número que me dieron en la institución donde estudio para alguna información del coronavirus. Es cierto, al menos cuando el presidente dijo que iba a haber toque de queda, todos nos informamos sobre qué iba a pasar en el trabajo, donde uno estudia. Está ahí, muy bien. Puesto las redes sociales dan algunos síntomas en común y pues como también hacía 2 semanas andaba con dos de ellos, le asusté y me dejé influenciar por tanto video que veo. Y ya en mi mente tenía coronavirus. Ajá. Ah, bueno, un poco hipocondríaco el comentario. Aparentemente pensó que tenía coronavirus. Así que llamé a una chica muy grosera, me dijo que la información estaba no sé dónde porque con su grosería no la entendí. Bueno, sí es cierto, los call centers son una mierda y peor si son de asuntos médicos, es peor. Bueno, en sí me dijo que sí tenía los síntomas, que le diera mi nombre, que se comunicaría conmigo. Al final no me llamaron hasta una semana después a preguntarme qué síntomas tenía. Les dije, y solo me dijeron: ¿has tenido contacto con extranjeros? Dije: no, señorita, o la verdad no sé. Puesto donde estudio, sí se hallan extranjeros. En conclusión, al terminar la llamada me descartaron. Después de eso, se me quitaron los síntomas. Bueno, es negligente que te hayan hablado una semana después. En el caso que tuvieras coronavirus, habrías estado muy jodido. Pero afortunadamente no fue el caso. Nos dice: en conclusión, a veces ver tanta noticia hace que nuestro propio cerebro se enferme. Y pues nada, lo demás normal, no salgo si no es por algo de urgencia, con mis tapabocas, y no trato de no tener contacto con ninguna persona. Y ya, eso es como lo más loco que he vivido encerrada. Pero sí está bastante loco, al creer que estás enferma, estar una semana con la incertidumbre de que te lo descarten. Y bueno, hay un punto muy importante que es no vean tantas noticias sobre el coronavirus, al menos todo el día. Te vas a enfermar más, en serio, no lo hagan. Y bueno, para terminar, para cerrar con broche de oro, Merrir10 también nos escribe y nos dice: hola, me llamo Melanie, soy de Perú, Lima. Ah, es de aquí también. Por si no lo saben, yo soy de Perú. Pero vine a Suecia un mes antes sin saber que pasaría todo ese caos. ¡Ah! No estás aquí. Supongo que me quedaré acá hasta que pase todo. Bueno, acá la gente también anda asustada con lo del coronavirus, pero son muy conscientes y no salen. Muy importante. Y no les han prohibido salir. Uy, mejor aún. ¿Qué mejor aún que las personas que guardan su cuarentena sin que el gobierno les diga nada? Está muy bien. Y todo está abastecido y al mismo precio. Bueno, estás en Suecia, estamos hablando de Suecia, es un país muy avanzado. Pero qué pena por mi Perú, que están pasando caos y hambre algunas personas. Simplemente acá también estoy en mi propia cuarentena. Veo mucho tus videos con mi esposo. Somos jóvenes, no tanto. 35, 40 tal vez. Y también hacemos cosas que teníamos pendientes, como ver películas y series. Bueno, espero que todo se arregle pronto. Un saludo a la distancia y espero volver pronto a Perú cuando se pueda. Saludos para mi esposo Jonathan, mi hijito Vincent y yo Melanie, por favor. Ah, bueno, ok. Un saludo para Jonathan, para Vincent. Sigue subiendo videos, porfis, nos encanta. Claro que sí, mientras haya gente que vea los videos, pueda seguir subiéndolos. Y si no los haya, también. En fin, es un punto muy importante. Muy buena iniciativa de Suecia. La gente de todas maneras allá tiene una educación bastante diferente a la de Latinoamérica. Y bueno, Melanie, mucha pena de que no estés aquí, aunque por otro lado creo que ya estás mucho mejor, al menos en esta situación. En fin, espero que les haya gustado el video. Yo soy Traciel Seusaf, espero verlos, porque si me enfermo y muero, tomen las medidas necesarias, siempre con su tapaboca, lávense las manos, al llegar a casa, cámbiense de ropa,
eviten el contacto físico con otras personas. Y los que estamos aquí, por favor, respeten la cuarentena, no salgan cuando no sea necesario. Por favor, no sean estúpidos, ¿ya? ¿Está bien? Nos vemos hasta la próxima.